Familiares de Sereno se muestran en desacuerdo con autopsia. Exigen justicia. Los familiares del joven Carlos Alberto Cárdenas Taboada, de 22 años de edad, quien fue hallado muerto el último fin de semana en la provincia de Chupaca, se muestran en desacuerdo con la necropsia de ley, donde señalaría que murió por problemas en el cerebro. Sierva de Dios, digo, solo Dios sacará a la luz todo esto, porque me duele a mí bastante que haya pasado con mi sobrino esto. Y digo, aquellas personas que son sus amigos que le llamaron, lo llevaron a Cubica, porque él salió con ese rumbo, pero queremos saber quiénes, porque ya están dando datos. Yo no sé quién es el conejo, yo no sé quién es, pero yo quiero que sea, pues, yo digo, ¿no? Yo, que sea justicia, para eso hay autoridad en esta tierra, ¿no? Todo para que... Según los familiares, el joven Sereno presentaba golpes en el rostro y algunas partes de su cuerpo. Además, señalaron que Carlos Cárdenas les habría llamado mencionando que se dirigía hacia el sector de Cubica en compañía de algunos colegas pertenecientes a la municipalidad de Chilca. Estoy yendo a Cubica, pero hasta ahorita no aparece, le digo... Señora, acá arriba, me dice, y joven, le digo, ¿me puede dar las pistas más o menos cómo es? Y me dice, es un gordito agarradito, tenía su camisa cuadradito color azul, y su pantalón era color beige, así parece chocolate, me dice. Y cuando he escuchado eso, le digo, él es mi hijo, él es mi hijo, me dice, al joven, le digo, joven, por favor, enséñame a ver por tu celular, el joven me enseñó. Ay, he visto que era mi hijo, no sabía dónde. Sus colegas le realizaron un homenaje en la base de Serenazgo de Chilca, luego que laborara dentro de la dependencia por 4 años. Él fue enterrado en el cementerio Esperanza Eterna.